El día de hoy acaban de llegar más de 80 cartas de PSA y todo va a ser revelado, así que esperamos muchos, muchos 10s. Tomen asiento y prepárense. Hola, ¿qué tal? Yo soy Colección Maestra y en esta ocasión acaban de llegar más de 80 cartas de ustedes que tardaron en promedio entre 4 y 5 meses y medio, no recuerdo muy bien. Y vamos a ver qué es lo que nos llegó. Todo esto es de ustedes, así que les deseo la suerte a todos. Yo mandé 4 cartas con ustedes y esperemos algunas me lleguen en 10. Ahí está. Antes de empezar, quiero abrir un paquete de mi amigo Jonathan. Él es un suscriptor del canal que ha comprado muchas cartas conmigo. Y le llegó un paquete muy, muy especial. Resulta que compró el Pikachu de Van Gogh en mi tienda y se lo mandé a certificar. Espero le haya llegado en la calificación de 10. Él pagó un envío express. Creo que tardó en promedio... creo que fueron 3 meses o 3 meses y medio, si mal no recuerdo. Pero vamos a ver ahorita cómo es que le llegó a mi amigo Jonathan. A ver, aquí está. Vamos a empezar esto. Si no, creo que necesitamos tener que arreglar eso. No, no manches. Blooper. Está bien dura. Ah. Bueno, posiblemente metamos esta escena bloopers. Y era nomás, casi me corto la mano. Una carta de llena de sangre, ¿no? ¡Listo! Después de 1000 momentos de tortura y agonía. ¡Oh, rayos, no! Otra vez corte. Ahora sí, ¡listo! Por fin, ya me atrevo a decir listo. Aquí está la carta de mi amigo Jonathan. Llega en su papel. Ah, sí, está volteada. Excelente. Eso me gusta cuando está volteada. La carta yo la vi perfecta cuando la mandé. No le veo ningún detalle. Esta pelucita que... Ah, está en el slip. Está en el case. La carta se ve exageradamente bien. El centrado yo lo veo bien. Está un poquito descentrado de acá a acá. Y el grado que le pusieron a mi amigo Jonathan es un... ¡Ah, rayos! Le pusieron un 9. Bueno, aún así es una carta que vale mucho. Es un Pikachu de Van Gogh. Es una carta muy difícil de ver. Así que, mi hermano, me hubiera encantado darte un 10 en esta carta. Pero, desgraciadamente, nos dieron un 9. Entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar con las primeras cartas. Esta es una carta Special Illustration Rare o Arte Alterno de la Era Moderna. Es un Iron Valiant, salió en el set de Paradox Rift. El centrado se ve perfectamente bien. Yo le daría un 10 a esta carta, vean el detalle de la carta. Y es un 10, perfecto. Tenemos nuestro primer 10. Felicidades a la persona que mandó esta carta. Muchos de ustedes, por si se preguntan, ¿cómo es que... certificamos las cartas? Yo mando todo por órdenes separadas, no mezclo cartas similares y todo está anotado en un Excel. Los números de orden es de acuerdo a cada persona, así que no se le revuelve pues a nadie lo que vaya llegando. Vamos a ver esta que está aquí. Esta carta se ve muy bien. Quiero que vean el detalle de la carta. Tiene muy, muy bonito detalle. Se ve exageradamente bien. Parece un 10. Y es un Running Moon PSA 10. Excelente. Tenemos nuestro segundo 10. No está nada, nada mal. Esta es una Daisy Master Ball. Es una carta muy difícil de sacar. No es tan fácil de ver. El centrado se ve bien. Posiblemente de arriba abajo esté un poquito descentrada. Pienso que podría ser o un 9 o un 10. Y el grado es un 10. Eso está perfecto. Regularmente las que eran Master Ball no salían mal. Las que eran más propensas a estar rayadas eran las Reverse de las Pokéballs. Otra carta, Master Ball. Este es un Sandslash Set 151. El centrado yo lo veo perfectamente bien. Podemos ver el detalle.
Y el grado es un 10. Perfecto. Exageradamente bien. Se me pegó como algo de la caja, de la telita. Esta es una Master Ball de Rhyhorn. Rhyhorn es uno de mis personajes favoritos. Me gusta mucho Rhyperior. Así como su primera y segunda evolución. El centrado se ve exageradamente bien. Yo la catalogaría en un grado de 10, la verdad. Y el grado es un 10. No lo puedo creer. Hoy andamos de suerte con PSA, ¿eh? Hemos sacado 1, 2, 3, 4, 5 10 seguidos. Esperemos tengamos esa rachita todo el tiempo. Este es un Imbusur, nuestra segunda evolución de Bulbasaur. Esperemos que esta carta sea un 10. Es la número 2 de 165. El centrado se ve muy bien. Y la calificación es un 10. Perfecto. Tenemos pura pila de 10s. Este es un Slowbro Master Ball. Recordemos que Slowbro es un bro medio lentón. Es de Kanto. Master Ball se ve muy bien centrada. A esta carta yo también le daría un 10. De arriba abajo y a los costados no se ve mal. Y la calificación es un 10. ¡Excelente! Muy, muy buena. Este es un Art Rare. Me parece que es de Raging Surf, si no me equivoco. La carta se ve muy bien, bien centrado. Cada lado también se ve bien. Este está un poquito más ancho que este, pero es muy mínimo. Recuerden que tiene PSA y tolerancia 60-40. Así que muy posiblemente le dieron un 10. Y es otro 10. Tenemos una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10s consecutivos. Y tenemos 80 y tantas cartas. Creo que son 84, 85 cartas, si no me equivoco. ¡Ah, qué genial! Las mandó consecutivas. Este, recordemos que es un rompecabezas. Esto forma la mesa completa. Aquí están dos bros sentados. Aquí podemos ver uno acá y otro acá. El centrado de esta carta se ve bien. Espero le hayan dado un 10 para que sea consecutivo. ¡10! ¡Qué hermoso! Podemos ver, miren. Son dos cartas en 10. Es la 49 y la 50. Y se fueron consecutivamente. Felicidades al dueño de esta colección. Tienes un doble 10 consecutivo. Vamos a ver. Este es un Lucario de Hidden Fates. Podemos ver que está un poquito descentrado de lado a lado. Yo pienso que no es tanto la diferencia. De lado a lado, de arriba a abajo se ve bien. De atrás se ve de 10. Recordemos la tolerancia que tiene PSA. De arriba a abajo se ve bien. Es muy, muy mínimo. Posiblemente le hayan dado un 10 porque es pack fresh, a lo que me dijo el suscriptor. Y es un 10. Perfecto. No se ha acabado la racha de 10. Ha estado excelente. A todos los que les mandaron sus cartas, felicidades. Todo está saliendo a la perfección. Este es un Art Rare. Este es de Groudon. Este es de Raging Surf. La carta se ve muy bien. Yo le pondría un 10 instantáneamente. Por la parte de atrás lo pueden notar. La parte frontal me atrevo a decir que es perfecta. Y el resultado de esta carta es un 10. No lo puedo creer. Está muy hermosa. Quiero que vean el detalle que tiene esta carta. Está increíble, la verdad. No se ha acabado la rachita de 10s. ¡Otro! ¿Mandaron otro? Otro Rare de Groudon. Ahorita tenemos que ver la consecutiva. Si mandé dos iguales es porque son de la misma persona. No mando dos iguales de diferentes personas. Todo el tiempo tienen que ser. Si son dos iguales, tienen que ser dos tuyas. Para que no se sientan como... Si tú mandas cartas conmigo, que no sientas que se puede mezclar con la de otra persona. Así que vamos a ver. Art Rare de Groudon. El grado es un 10. Y sí, es de la misma persona, miren. 51 y 52. Él sacó doble Groudon. Y pues felicidades. Tienes dos cartas de Groudon en 10. Tenemos puros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 10s. No lo puedo creer. Ha estado excelente. Este es un Charmeleon. Podemos ver que está un poquito descentrado de acá a acá. La parte de atrás se ve bien.
posiblemente le hayan dado un 9, no estoy muy seguro. Y la calificación 9, sí, me lo sospeché un poquito por este lado. Podemos ver este lado que está más ancho que este. Así que, malamente, tenemos nuestro primer 9. Lo siento mucho a mi bro que mandó el 9. El 9 no es lo peor, ¿eh? No, yo también tengo cartas en 9, no quieran que no. Esta es una carta promocional de Mimikyu. Estas cartas son muy raras de ver porque como se leen en blisters, para los que no saben, es un blister de un sobre. Te venía una moneda, creo que era del ítem, si no mal no recuerdo. Y también te venía un sobre del set Team Up, que por aquí tengo unos en mi almacén. Los que quieran comprar, ya saben que yo vendo Team Up. Cualquier set que quieras, lo tengo disponible. Publicidad pagada por mí. Mimikyu. Esta carta se ve bien. El centrado, yo le doy un 10, pero el holograma, quién sabe, se le llama Cosmog. Yo espero que haya llegado en 10 el Lolo. ¡8! No lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué te ajusticiaron tan feo? Bueno, puede ser por este pequeño punto blanco. Pero no era para un 8. Esta carta debió ser mínimo un 9. Esto no tuvo razón de ser, la verdad. No, no lo tuvo razón de ser. Me dolió a mí en el corazón haber visto ese 8. Ah, esta sí es de las duras. Charizard de Burning Shadows. Esto salió de mi tienda. Estos salieron de mi tienda, de los sobres. La carta se ve bien, no tiene ningún detallito. El centrado sí está un poquito más angosto y más ancho de un lado del otro. Y de arriba abajo sí está descentrada. Yo tal vez consideraría que es un 9 en el peor de los casos. ¡8! ¿Por qué? No tiene ningún rayón. No lo puedo creer. ¡Rayos! Esta es una Daisy Super Rare. Esta está un poquito más ancho de un lado y arriba del otro. El lado del lado está un poquito descentrada. Posiblemente sea un 9. Porque no la veo muy bien centrada. Y es un 8. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con mis 10s? Tenemos 3 rachas de 8 y un 9. Tenemos estos lentes Master Ball Reverse Foil. Que yo lo veo bien. Este sí se ve bien de lado a lado. De abajo arriba se ve perfecto. Y detrás ya lo dejé manchado con mi huella. Posiblemente yo creo que es un 10. ¡9! ¡No lo puedo creer! ¿Por qué? ¿Por qué le dieron un 9 a esto? No tiene ningún rayón. ¿O ese tallón está en la carta? No sé si está en la carta o en el slip. No, es del case, es del case. ¡Wow! No lo puedo creer. Me dolió más a mí que nada. A ver, este es un Umbreon de Evolving Skies. Aquí está un poquito descentrado de lado a lado. De atrás yo lo veo bien. No se ve mal. Posiblemente sea un 9 o un 8. Ya con estos hechos que le gustaron poner. Este es uno de mis solos favoritos, por cierto, de Umbreon. Es de Evolving Skies. Y la calificación... 9, me lo supuse por el pequeño descentrado. Pero quiero que vean el detalle. O sea, no todo, aunque no sea todo 10, no quiere decir que sea malo, ¿saben? O sea, no, no está mal. Tenemos que cambiar de lado, Dios. Este es un Lunala GX. Es una carta hiper rara si fuera carta de set. Pero era una carta promocional de la Ultra Premium Collection de Hidden Fates de Rayquaza. Para los que son suscriptores de Hueso Colorado de mi canal, sabrán que yo inicié con Hidden Fates en mi canal. Yo abría antes cartas, pero abrí mi canal inaugurándolo con Hidden Fates. Entonces, espero te haya llegado un 10. La verdad se ve un poquito mal centrada de lado a lado. En el peor de los casos sería un 9. 9 rayos. 9. Aquí están los 8. Sí, acá están los 9. Vamos a hacer una pila al final para contarlos todos.
Reshiram. Este también es del set Hidden Fates. Está un poquito descentrado de lado a lado. Y de arriba abajo se ve bien. Yo le pondría tal vez un 9 en el peor de los casos. Porque no se ve muy, muy perfecta. Pero vamos a ver si no quisieron ajusticiarse, mi amigo. ¡8! ¿Por qué? ¿Por qué un 8, Dios? A menos que la persona que la sacó le haya dejado una huella en la carta. Pero no se ve, se ve perfecta, no entiendo. No tiene ni puntos blancos. En el peor de los casos debería ser un 9 esta carta. Rayos. Bueno, vamos a ponerla aquí con los 8. Créanme, cuando le sale un 9 a ustedes, a mí me duele más. Esta sí está un poquito descentrada de lado a lado. No creo que le hayan puesto un 10. Se ve luego el descentrado. La parte frontal no se ve mal centrada. Se ve mucho mejor. De arriba a abajo sí está un poquito descentrado. Y de lado a lado, tolerable. Posiblemente sea un 9. ¡9! ¡Rayos! ¿Qué no vamos a ver Hidden Fates en 10 o qué? No entiendo. Otro Lycanroc. Estos son del mismo suscriptor. Mi hermano, a mí me duele más que a ti. Créeme que no te hayan puesto algún 10. Esperemos que este sí te lo hayan respetado. Se ve un poquito descentrado de lado a lado. De acá a acá también se ve un poquito descentrado. Posiblemente te hayan dado un 9 en el peor de los casos. ¡8! ¿Por qué? ¡Dios! No lo puedo creer. Bro, ¿qué estabas comiendo cuando la sacaste o qué? No, es que no veo fallas en tu carta. O sea, inclusive está limpia. No la veo sucia. ¿Qué pudo haber alterado tu factor? O sea, podemos ver que la carta está perfectamente limpia. No entiendo por qué le dieron un 8. Los 8 son las cartas que vienen con llegues o vienen con golpes en las orillas, que es muy normal que salgan de cajas. Pero esta carta no tiene un porqué de ser un 8. No sé, yo la veo bien esta carta. Yo la neta sí le hubiera puesto un 10. Rayos, es lo que no me gusta muchas veces de PSA. Que se pasan de libos. Por favor, denle un 10 a mi amigo. Puro Hidden Fates y puro carta triste le van a mandar de regreso a su casa. Desentrado de lado a lado. Un poquito difícil. Arriba abajo también. Posiblemente sea un 9. Yo le pondría un 9 a esta carta. Y tu calificación, que por cierto esta carta yo la tengo también. Está muy bonita, la conseguí hace años. 9, Dios. Mi hermano. Te justiciaron con odio a ti. Creo que son todas sus cartas porque ya veo puro más cartas oldies. Este es un Fate Collide. Este es de un suscriptor que le gusta mucho a la Kazam, Umbreon, cartas psíquicas y colecciona vintage. Así que mi hermano, espero te hayan tratado bien con esta carta. Podemos ver que la carta no tiene ninguna huella. La parte de atrás tiene... No tiene ningún detallito. Me quedé así como loading, buffering, pero no, es que estoy viendo el detalle de la carta. Veo como que abajo tiene como poquitos puntitos marcados, pero a lo mejor te dieron un 9. Ah, sí, me imaginé que era un 9. Este tipo de detallitos como, aquí no sé si se ven en la cámara bien, pero se ven como, se le dice dents en inglés, no sé cómo se le dice en español. No quiero sonar mal, pero en español nunca he visto que alguien le ponga un nombre a esto. Pero son como mordisquitos, como densos, así como dientecitos marcados. Bro, mandaste... Oh, él es el dueño de las dos cartas. Fates Collide. Esta sí tiene un pequeño punto blanco aquí. XY es muy difícil que lleguen a 10, ¿sabes? XY, lo malo que tenía XY es que lo cortaban y salía un poquito mal de la fábrica. Entonces, el tener una carta sí tiene cierto valor histórico porque es del 2016. O sea, estamos hablando que tiene 8 años esta carta.
Pero la carta es muy, muy bonita. Los Pokémon Mega van a tomar valor el siguiente año. Grábense mis palabras. Los Megas van a repuntar porque van a volver. Nueve. Rayos. O sea, a lo mejor pueden creer como que me molesto o digo de como, este men quiere puros dieces. Pero es que me gusta que mi colección sea de dieces. Yo tengo 9 y 8 en mi colección, no crean que es perfecta. Pero me gusta que ustedes pues se vayan con dieces, porque yo me emociono mucho cuando veo un 10. ¿Esta carta qué es? Este es un Type Lotion. ¡Ah, es Breakthrough 2015! 9 añitos. Felicidades por haber conseguido esta carta. Es difícil porque es Holo Vintage. Este sí era cuando el oro era duro. El oro se ve bien. No, no creo que te hayan puesto menos de un 7. No tiene ningún golpe atrás. El corte de la carta pues tiene un pequeño golpe abajo, pero es muy mínimo, y un golpe aquí arriba. Y 9. Bueno, no está mal. Un 9 para hacer una carta de hace 9 años. Estuvo perfecto, bro. Yo tengo cartas en 9 de hace años. Así que no estás solo. Estás conmigo, bro. Yo también te acompaño en tu dolor de 9. Evolutions. ¿Quién mandó Evolutions? Ahí tengo que verlo en mi registro. Esta carta está muy bonita. El lado izquierdo, el lado derecho se ve un poquito descentrada. Posiblemente le dieron un 8 o un 9. ¿Qué le habrán dado aquí a mi bro? ¿Un 8? ¡Ah, un 9! No estuvo mal, porque está un poquito descentrado, puedes verlo. Este lado se ve más angosto y este se ve súper ancho. Entonces, si hubiera estado bien centrada, tendrías una carta muy, muy exótica. PSA 10 arriba de los 3,000 pesitos. Y es una carta muy, muy bonita. Tener un master set de estos. Yo he visto cartas de Machamp en subastas, de Magneton y de Machamp, que pagaron $4,000 por las dos cartas. Comprobado. Entonces, tener cartas holo. Muchas veces la gente no colecciona holos. Yo colecciono holos porque a mí me gusta el arte. No todas las cartas tienen que ser caras. Pero hay muchas holos que van agarrando valor. Entonces, esperemos que tu colección agarre mucha plusvalía. La parte de atrás enfrente se ve bien. El centrado se ve bueno. ¡7! ¿Por qué? ¡Dios! No, esto no tiene razón de ser. ¿Por qué? ¿Por qué? No manches. Ya estoy sacando mis expresiones reales, pero es que en YouTube soy un personaje y en la vida real soy otro. Wow, no. Ah, bueno, es que arriba tienen como un mal corte. Y abajo tiene otro mal. Bueno, es que abajo también está mal cortada. Miren, lo pueden ver aquí. ¡Rayos! Primera pila que tenemos de PSA 7. Nunca en la historia de las cartas que he mandado a certificar a suscriptores había llegado un 7 hasta hoy. Hoy es un día triste para el canal. Nuestra primer PSA 7. Ah, este es el Gengar Shiny, que fue exclusivo primero en Japón. Tenías que comprar el set Phantom Forces en Japón. Y después te daban esta carta. Pero en Estados Unidos o Occidente, esta carta salía en una lonchera. Entonces, sacarla de una lonchera es un verdadero dolor. De ya se imaginarán qué. Lástima que estas cartas casi siempre vienen golpeadas. Aquí de arriba tiene un golpe. Acá abajo también. Posiblemente le hayan dado un 9 o un 8. Por favor, espero no te hayan ajusticiado tan feo. ¡8 rayos! ¡No! No es tanto la pila de 8. Si se fijan, es más la de 10. Menos la aquí de mi bro, que aquí tiene un 7. Ese creo que ha sido el momento más triste del canal. ¡No! Más Evolutions. Creo que todo el Evolutions es de la misma persona. Tendremos que verlo al final en mi lista de qué cartas de cada quien. Evolutions Gyarados. La carta se ve bien. No me quiero hacer más ilusiones con este pobre men. Me duele en el corazón más a mí. Más a ti. Más a mí que a ti. 9. No te justiciaron tan feo en esta. Estuvo bien, ¿eh? Porque es una carta que tiene como 8 años. Está buena esta carta.
Entonces, nuestra pila de 9 sigue creciendo. Un 9, hasta un 8 sigue siendo bueno en PSA. No está mal. Zoroark GX. Esto tuvo que haber sido otra persona. De arriba a abajo se ve descentrado. Yo no lo veo como un 10, pero puede ser que sí. Así que vamos a ver en qué calificación nos lo pusieron. Rayos, yo creo que a lo mejor es como un 9. 9, sí. No está mal, no está mal. Está casi a la par el 9 del 10. Este es un Burning Shadow GX Charizard. Y está este lado más ancho que este. Y de atrás adelante se ve bien. De esta parte de atrás se ve bien. Posiblemente le dieron un 9 aquí a mi bro. 9. ¡Rayos! Sí, creo que los dos Burning Shadows que sacó... Es que PSA te las manda revueltas. Eso creo que no lo he mencionado. Pero PSA muchas veces te manda revueltas tus cartas. Que al final no importa porque van seriadas, ¿sabes? O sea, puedes decir, ah, me las mandaron revueltas. O el colección las está viendo revueltas. Tranquilos, hijos, que no cunda el pánico. Todo esto al final viene seriado. Ah, sí, miren, aquí está, miren. Para que no... Luego no, alguien no se lo vaya a ocurrir decir como que no tengo un control o algo, miren. 867-99-097. 867-99-097. O sea, todos... No puedo mandar... Yo no mando repetidas de diferentes personas. Y... Si mando, tienen que ser dos iguales, pero de la misma persona. No mando dos iguales de diferente persona para evitar confusiones. 96 y 97. Para que no vayan a decir luego. Porque ya sé cómo es la raza. Pero bueno, seguimos con los 9. Ah, qué bonita carta de Phantom Forces. Uno de mis sets favoritos. Phantom Forces Feraligatr. Bro, espero te haya llegado un 10. Esta carta está hermosa. Es una lástima que no lo creo porque está este lado más angosto y este lado está más ancho. De arriba abajo se ve bien. Ah, mi bro, ¿qué grado te habrán dado? ¿9? ¡Ah, 9! Muy, muy bueno. El 9 es perfecto para esta carta. Está un poquito desentrada, así que significa que el 9 es por tu desentrado, pero el Lolo es perfecto. Entonces, no tienes tu carta dañada, solamente es el corte de la fábrica, el cual pues no eres tu Superman para poder influir. Esta es una Reverse Solo, esta carta se ve bien, no me puedes ajusticiar ya. Hemos sacado una racha de puros 9 y 8, no hemos sacado más 10, desde el bro que sacó doble Groudon. Por favor, mándale un 10 aquí a mi bro. 9, no lo puedo creer, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Bueno, es que está poquito más ancho este lado y este más angosto. ¡Rayos! Lo bueno es que tenemos cartas para aventar para arriba. Tenemos acá y tenemos acá. Así que vamos a ver qué más sale. Centrado, se ve bien. 9, ¿por qué? Dios, no. No. Me censuran luego. No lo puedo creer. Tenemos una pila de puros 9. Déjenme mover esto poquito para atrás porque ya no estoy cabiendo en mi propio escritorio. Tengo miedo ya con las calificaciones de PSA. De atrás enfrente se ve bien. Por favor, dame un 10. Te lo suplico, Dios. 9, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Mr. Mime, 151. Atrás enfrente se ve bien. 9, ¿por qué? No, 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 no puede ser esto. Ese men... Andaba furioso. Ah, esta carta es mía. Yo mandé dos cartas de Misty. Para ser honesto, mi carta, una sé que va a ser 9. Esta está más ancho, esta está más angosto. De arriba abajo lo vi bien, pero la carta me gusta. O sea, podemos ver que la carta está muy bonita. Es una carta de más de $100 en PSA 10.
Y de atrás adelante sé que está desenterrado. Entonces sé que esta carta tiene que ser un 9. Esta carta es mía. 9. I knew it. Sabía que esta carta iba a ser un 9. Pero la otra que mandé, la mandé bien centrada. Solamente porque como me salieron con las gemelas, las quise tener de recuerdo. Así que vamos a ver. Enfrente atrás, en arriba, en fajo, se ve bien. No creo que sean 9. 10. Sabía que íbamos a reponer esta... este Great Reveal. Va ganando el 9. Tenemos que repuntar. A ver, aquí hay... este Pikachu es mío también. Es de Crown Zenith. Este Pikachu, para los que no saben, lo saqué el día de mi cumpleaños. Abriendo con mi raza. Sacamos un Pikachu. Tiene que ser un 10. ¡Yes! Ya sabía que iba a ser un 10. Arriba, abajo se ve bien. Esta carta también es mía. Arriba, abajo, lado, lado se ve de 10. Atrás, al lado, lado, se regresa, se ve bien. Tiene que ser un 10 esta carta. Astral Radiance es de mis sets favoritos. El arte que tiene Astral Radiance se me hace muy, muy hermoso. Y esta carta fue ilustrada por el señor Mitsuhiro Arita, si no me equivoco. Mitsuhiro Arita. Aquí está quien fue el ilustrador. 10. Ya sabía que iba a ser un 10. I knew it. Sabía que iba a ser un 10 esta carta. Estamos repuntando. Ah, todavía quedan cartas aquí. ¿Es todo? Sí, es todo. Primer caja. Out. Ahora vamos a aventar la segunda caja para acá. Y vamos a poner esto atrás. Esto atrás y esto atrás. Así va a estar más fácil sacar. Mucho mejor, así podemos ver nuestras pilas. Qué lástima el del 7. Mi bro, esta es la pila más triste que he visto. Ok, tenemos dos cartas más. Rayquaza GX de Hidden Fates. Al lado se ve bien. Yo la veo de 10. 10, sabía que iba a ser un 10 esta carta. Muy, muy hermosa. Mi bro que mandó Hidden Fates. Me alegro que una de las mejores cartas sí te haya llegado un 10. Te acabo de vengar, bro. Pudimos vengar tu suerte. Me alegro mucho, la verdad, porque ya veía muy triste tu situación. Pero un 10 es hermoso. Muy, muy hermoso. Underground Expedition. Esta carta, yo la veo bien. Esta carta es de Celestial Storm. Lo mandó un suscriptor. Estos sobres yo los vendí. Esto sé que salió de mi tienda esta. Tiene que ser un 10 esta carta. Yo cuando vi... hace cuenta que la vendí. Se la mandé a un suscriptor. Le salió la carta y me la regresó. Y yo la mandé y ahora se la vuelvo a regresar. Pero tiene que ser un 10. Estoy segurísimo que es un 10 esta carta. Vamos, no me quedes mal. 10, ya sabía que iba a ser un 10. Estaba seguro que iba a ser un 10 cuando la vi. Underground Expedition. Aquí tenemos, aquí dice el Expedition. Felicidades a mi bro. Y salió de mi tienda. Así que vienen bien cortadas. Ese lote salió bien cortado. Más de otras 40 cartas aquí al lado. Rayos. Este es 151 Special Super Rare. Yo la verdad la veo esta carta de 10. No le veo ningún pequeño detalle. 10. Ya sabía que iba a ser un 10. I knew it. Charmander. ¿Serán del mismo dueño? Creo que mandó el mismo lote. No recuerdo. Ahí luego lo revisamos. Este es el Charmander Special. Es Art Rare. No es Special. Me equivoqué. 10. ¡Qué genial! Muy, muy cool. Esta es la Super Rare para Soul Lady. Quiero que vean el detalle de la carta. O sea, está hermosa, la verdad. Muy, 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 muy bonita. Tienen que ver esto, la verdad. Es hermosa. Tiene que ser un 10. Estoy seguro que es un 10. ¡9! ¿Por qué? ¿Por qué esta no tiene razón de ser un 9? No tiene razón de ser un 9 esta carta.
Esta carta es del mismo dueño del que sacó las loncheras. Estas loncheras son viejitas, pero podemos ver que de lado a lado está descentrado. No es un 10, creo yo. Arriba abajo está descentrado. Y abajo arriba está menor centrada. Así que espero mi bro te haya llegado mínimo 9. 9, no está mal, no está mal. Tenemos una carta vintage en 9, es excelente, ¿no? No, las cartas vintage es muy difícil que lleguen en 10, no porque no porque sean malas, sino porque realmente venían muy muy mal cortadas en ese tiempo. Entonces, que lleguen en 10 es duro. Es muy muy duro. Este es 151, este es el switch. Este es el cambio, es como el intercambio de pokebolas. Es una de las tres cartas raras, me parece que hay. Creo que es dos iTeams y un Mew, si no me equivoco. No estoy seguro. Vamos a ver si es 10. No pueden darle un 9, por favor. 10, ya sabía. Seguimos creciendo nuestra pila de 151 en 10. Vamos a ver qué más llegó. ¡Ah, Psyduck! Mi bro, creo que hay un fan de Psyduck aquí en el canal. No recuerdo quién es, pero hay uno que es fan de Super Psyduck. Esta carta yo la veo de 10, por favor, no me pongan algo que no es. ¡10! Lo sabía. Ya, mínimo volvimos a ganar en la pila de 10s. Significa que podemos ganar aún. No lo veo tan, tan complicado, ¿saben? ¿Qué es esto? What is this? ¡Ah! ¡Wow! ¡No inventen! Esta es la Special Art Rare de Blastoise. Es el detalle que... ¿Ven el detalle que tiene esta carta japonesa? Es sumamente hermosa. Yo la veo de 10. Está un poquito descentrado arriba abajo, pero está tolerable. O sea, no lo veo imposible. Por favor, denle un 10 aquí a mi bro. ¡Ah, 10! ¡Genial! ¡Súper, súper genial! Me alegro tanto por él. Vean el detalle que tiene la carta. Está súper hermosa. Y para las personas que quieren certificar, abajo va a quedar un WhatsApp donde se les manda un mensaje en automático y después se les manda un PDF con los precios y tiempo estimado de envío. Porque si dicen 4 meses, no marquen al mes diciendo dónde está mi carta, por favor, porque no va a estar. Hay cartas mías que ya tardaron en llegar 10 meses, 11 meses, entonces varía. El último lote que mandamos tardó 7 meses en llegar, porque una carta venía mal cortada. Este creo que llegó en 5 meses, si no recuerdo. Entonces, pieza y no es muy preciso, para que no se lo tomen personal las personas que manden conmigo, que no crean que pues yo puedo acelerar eso. Wartortle, se ve bien. Yo creo que son 10, no creo que son 9. 10, genial, creo que son del mismo dueño, tengo que revisar. Ah, sí, 22. Por aquí tiene que estar en la caja el Squirtle. Si tienes la línea consecutiva, está... ¡Oh, sí, 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 sí! Aquí está, miren. Sí, entonces PSA las guardó así. ¡Ah, sí! Miren, 21. El centrado arriba, al lado, cada lado se ve bien. Yo le daría un 10 ya para que tenga la línea consecutiva. ¡Oh, wow! ¡No puedo creerlo! Consiguió la línea consecutiva en 10. 121, 122 y 123. Estas cartas son muy, muy bonitas. A mí me gustan, no influye en nada el valor, aclaro. Pero se me hace muy bonito cuando es consecutivo. Porque hagan de cuenta que así lo tienes en un cuadro o en un display y se ve hermoso este tipo de detalles. Felicidades a mi bro. Está increíble para él. El Venusaur, no inventen. Yo lo veo de 10. Está un poquito descentrado abajo arriba, pero es tolerable. O sea, no es como lo peor del mundo. De atrás no tiene detalles. Por favor, denle un 10 aquí a mi bro. ¡Oh, genial! ¡Uy! Hasta ya me emocioné. Otro 10. Pero tienen que ver el detalle de la carta. O sea, las flores. Todo es muy, muy hermoso el detalle que tienen estas cartas. 151 es como Evolving Skies para mí. Siento que va a subir de valor. ¿Son del mismo dueño? ¡Ah, sí! Sí, son del mismo. 17, 16. Él las mandó consecutivas. Así los pidió. Por favor, denle un 10. ¡Oh, genial! Por favor, aquí tiene que salir. ¿Bulbasaur?
No, esta es una Erika. Qué raro, no salió. Bueno, ya saldrá aquí en la cajita. Erika's Invitation. Alguien sacó. ¡Wow! Esta carta es buena. Felicidades a la persona que la sacó. Yo la tengo en japonés, registrado en video. Esa caja me la escogió la Jess y increíblemente me la dio en 10. La mandamos a certificar y llegó en 10. Esta carta se ve buena. No pueden darle algo que no sea un 10. Un poquito descentrada abajo arriba, pero es tolerable para mí. ¡9! ¡Rayos! Bueno, si es que estaba descentrado. Vamos a ver este lado más angosto y este lado, pues sí, más ancho angosto. Era de esperarse, Dios. Ah, no, estaba acá. Por lo menos siguen ganando los 10, ¿eh? No está tan peor. ¿Qué es esto? Ah, esta carta está muy bonita. Sismi Seer. Esta carta, yo se la mandé a certificar a un amigo porque hicimos una apuesta. Esta fue una caja que apostamos entre mi amigo, la Honey, la Jess y yo. Y hagan de cuenta, no me acuerdo quién. Él sacó la mejor carta y se llevó los hits de todos. Y esta era la carta que le gustaba a Jess. Y dijo, ah, la voy a mandar a certificar nomás para que a Jess le duela. Yo se la mandé a certificar. Muy posiblemente le llegó un 10 porque Beastar siempre es bueno. 10. Ya sabía que iba a ser un 10. Felicidades, Gandaya. Te quedaste con la carta de Jess y te la quedaste en 10. I hate you. Y la Jess más. Yo no. Special Illustration Rare de Paldean Fates. 237-091 es una Special Illustration Rare. Súper rara, secreta. Yo creo que es un 10. No creo que sea algo que no. 10. Ya sabía que iba a ser un 10. I knew it. Muy, muy bonita carta. Siguen ganando los 10s, ¿eh? Nuestra pila de 9s. Respetable. Los 8 no son tantos. Y pobre de mi bro que quedó solo en 7. Esta es de mis cartas favoritas de Electivire. Me gusta mucho esta carta a mí. Es un personaje que me encanta a mí, Electivire. Yo creo que es un 10. Se ve bien centrado, arriba, abajo, lado a lado. 10. I knew it. Ah, Raging Surf. Esta es una carta special art rare, pero es súper, súper rara de ver. Podemos ver un Garchomp teracristalizado. No soy muy fan de la teracristalización, yo, si lo soy honesto. Soy más de los megas y así. Pero en gusto se rompen géneros. Yo creo que es un 10 esta carta. 10, lo sabía. Ve, nuestra pila cada vez se hace más invisible. Ya casi digo invisible ante la cámara porque va a seguir subiendo. Ah, esta es la de Magmortar. Tiene que ser un 10. ¡10! ¡Qué genial! A ver. Es de la misma persona. ¡Ah, es de la misma persona! Miren. 55 y 56. Mi bro va a poder tener una decoración cool. Si es que la ponen decoración o lo que sea. 55 y 56. Not bad. ¡Ah, el Mewtwo de Beastar! Muy, muy bonita carta. Esta carta tiene demasiado detalle en japonés. Tienen que verlo así a detalle. Vean el Charizard. Mewtwo haciendo el Shadow Ball. Aquí un pobre men sufriendo el Diglett. Vean los ojos, cómo se le salen. Está todo asustado mi compita el Diglett. Sí, pues es que están destruyendo su hábitat también. No se pasen de lanza. Yo creo que es un 10 esta carta. 10, lo sabía. Hermosa la carta. Y oficialmente ya llegamos hasta el tope. Y seguimos. Todavía faltan más cartas. Jolteon. Yo creo que es un 10. De Yunagaba. 10. Muy bien. Vamos a hacer una pila ahora acá abajo. ¡Wow! 15. ¡Ah! Sí, esta fue la carta que sacó mi amigo el Gandaya. Esta fue la carta que nos quitó todos nuestros hits. Por esta carta perdimos todas nuestras cartas. Yo creo que le debe haber llegado un 10. Está un poquito descentrado, pero es muy mínimo. 10. Felicidades, mi compita el Gandaya. Se llevó nuestros hits. Pero la neta me alegro por él. Estas cartas están muy, muy, muy bonitas, la verdad. Bastante, bastante cool. El detalle del oro es otro nivel. Ah, Charizard EX, este es 151.
Esta tiene que ser un 10. Está perfectamente bien centrada. No tiene pierde. ¡Ah! ¡Wow! ¡Un 10! ¡Felicidades! ¡No lo puedo creer! ¡Felicidades, bro! ¡Increíble! Me alegro tanto por ti. Un 10 de Charizard es perfecto. Pichi, este es Master Ball. Creo que es un 10. Se ve bien sentado de lado a lado. ¡10! Not bad. Está saliendo al revés. No sé qué onda con esto. 10 también. Este es un Ninetales PSA 10. Quiero que vean el detalle que tiene la carta. Está muy, muy bonita. Esta es una carta súper rara. Creo que son secretas. Sí, 188 de 165. Ahí está. Dragon Air. Esta carta me gusta demasiado. Muy, muy bonito. Se me hizo una lástima que no saliera Dragonite, pero pues bueno. No siempre se puede todo. 10. No lo puedo creer. Este es un Mew. Super Rare. Posiblemente es un 9 de lado a lado. Se ve un poquito descentrado, pero hay que tener fe. 10, muy muy bien. Está un poquito descentrado, pero está rescatable, está rescatable. Muy muy bonito. La pila de 10 no para de crecer. Este es un Zapdos 151. Se ve bien centrado. Yo le daría un 10, la verdad. 10, me alegro tanto. No lo puedo creer. Verdadera locura. Este es el Mewtwo Art Rare. Yo la verdad la veo bien centrada esta carta. No la veo descentrada. 10, no lo puedo creer. Wow, 151 no ha parado de sorprendernos. Está increíble las calificaciones que nos dan. Nidoking Art Rare. 10, ya sabía que iba a ser un 10. El centrado lo vi perfecto desde el momento. Muy, muy bueno, ¿eh? Snorlax. El centrado se ve de 10, la verdad. Lado izquierdo, lado derecho. La parte de atrás, de un lado a otro. Vamos. 10. ¡Qué genial! ¡Qué cosa tan increíble! Tenemos demasiados 10s. Machoke Art Rare. Tiene que ser un 10 esta carta. Lado a lado se ve bien. Veo el detalle contra luz. 10. Lo sabía. Casi volvemos a armar otra vez nuestra pila de 10s, ¿eh? Ya saben, el que manda conmigo casi siempre llega en 10. El Omanite está muy hermoso, la verdad. 10. Nice. El Poliwhirl tiene que ser un 10 también. Tenemos una rachita de puros 10s. 10 también. No podemos fallar, no podemos fallar. Kangaskhan, dame otro 10, por favor. 151. 10, lo sabía. Lo sabía. Este es amigo de Sino, es de las que sacó mi amigo el Gandaya, de las que nos robó. 10. Ah, 9, ¿por qué? Ah, bueno, es que está descentrado de abajo arriba. Esta carta creo que la había sacado yo. Bueno, no siempre se gana, mi bro. Pero bueno, ya te llevaste 2 de nuestros hits en 10. Mal no quedaste. Riolu. Hay una persona aquí que es muy fan de Riolu y de Lucario. Tiene que ser un 10 esta carta. Está un poquito descentrado, pero es muy, muy mínimo. 10. Ah, no está descentrado. Es la agarradera de la carta. Sí, miren, está bien centradita. PSA 10. Ah, el Charmander de... Ah, ¿cómo se llama este set? ¿Cómo se llama el set? Se me olvidó. Bueno, es el Charmander de Paldean Fates. Se me olvidó el set, no lo puedo creer. ¿Y allá mis ayudantes no saben? Ah, Shiny Treasure, Shiny Treasure. Sí, allá están los ayudantes allá detrás de cámaras viendo todo el show. Shiny Treasure. 10, felicidades. Oigan, sacamos 2 pilas. Quedan 4 cartas pendientes. Este es de Hidden Fates. Un poquito descentrado, la verdad.
De atrás no tiene golpes. Posiblemente sea un 10 o un 9. 9. I can't believe it. Zapdos EX. Wow, no se ve mal. 9, ¿por qué? Bueno, sí está un poquito descentrado de lado a lado. Y lo malo bueno es que ese fue en inglés, no fue japo. No me rompió la racha. Tangela Art Rare. ¿Será? ¿Será un 10? ¡Ah, sí! ¡Qué hermoso! No lo puedo creer. Y que es... Bueno, último de la caja. Terminamos oficialmente con nuestra segunda caja. Esta es la carta que sella el momento. Un Broken Bones. Carta full art, súper rara. Yo tengo la Rainbow. Aquí un bro sacó la antes de la hiper rara. ¿Será que finalizas esta apertura? Bueno, este Great Reveal con un 10. Recuerden que pueden mandar a certificar ahí con el WhatsApp que los dejamos abajo en la descripción del video. Suscríbanse si no lo están. Y nos veremos en el siguiente video. ¿Será un 10? ¡Yes! Así que no olvides dejar tu like. Creo que ganó la pila de los 10. Creo que vean toda la pila de 10 que está aquí. O sea, son demasiados 10. Muy poquitos 9, muy poquitos 8. Y mi bro que eso lo justiciaron. Creo que fue el Forever Alone, un solo 7. Que es muy bueno, un solo 7. A comparación de varios. Así que nos vemos hasta la próxima. En los siguientes días enviaremos todo esto. Adiós.